Buen día, ¿cómo les va? Al mal tiempo, buena cara. ¿Qué día? ¿Cómo cambió el tiempo, no? De ayer a hoy, impresionante. Hay gente que no vino hoy día porque, bueno, parece que se toma los viernes, llueve y no viene. No quiero dar nombres, ¿eh? Pero bueno. No, le mandamos un beso a María, que está trabajando, lo dice que está trabajando, ya lo vamos a ver en instantes. Y también a, bueno, aparte del equipo, ya lo vamos a ir nombrando. ¿Cómo están el resto del equipo hoy viernes? Vero y Don Corcho, ¿cómo están? Hola, Ramiro, es mucho laburo tener está? Que memorizar dos nombres. Están los dos de verde. Acá. Están los dos de verde, ¿eh? Te olvidaste los nombres, Ramiro. ¿Qué? Te olvidaste los nombres de nosotros. No, Corcho y Vero, dije. Es la edad. Imperdonable, es la edad. Corcho y Vero. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. ¿Cómo están? ¿Disfrutando qué lindo, el clima? Qué partido ayer, ¿no? Qué lindo gol de Messi. Hermoso. Por Dios. Quiero dejarte una pregunta, a ver si todos tuvimos la misma sensación cuando sí. salió antes de que termine el partido. Cuando Messi toma grandes decisiones, vos te das cuenta en el tiempo que las fue anticipando y no te diste cuenta mientras estaban pasando. ¿No hubo un olorcito a empiecen a acostumbrarse que ya se termina? Cuando, cuando terminó el partido y habló, ¿viste? Cuando, sí, no, pero cuando se fue a los 88 sí. minutos que todos nos quedamos mirando, ¿qué lo que pasó pasa acá? Que, bueno, dijeron que tenía una leve molestia que lo iban a evaluar después del partido, pero bueno. Sí, pero los Messi años no sale no llegan nunca. Solo, ¿no? Messi no sale nunca, así esté con sí. muletas adentro de la cancha. Y bueno, lo de ayer fue bastante llamativo y la cara de él después del partido también fue como un... Empiezan a acostumbrarse porque acá quedan dos o tres años. Y es largo. Imagínate si arrancó primer partido, semejante partido. Ecuador parecía que estaba jugando la final del Mundial, como Obvio. Fue a jugar contra Argentina. Estaba jugando contra el campeón del y mundo, es, era claro, lógico. Y es larguísimo la eliminatoria así. Estamos viendo imágenes de anoche. Lo que le queda a Argentina todavía, si esta es la primera fecha, pero sí, sí. falta Bolivia, que lo Bolivia es durísimo ya de per se. Y jugar en la altura, más. Sí, señor. Después tiene una doble fecha Uruguay y después Brasil. O sea, exactamente. Fantástico, viernes divino. Hoy, final. Final del ¿de campeonato qué? De final empanada. De empanada. ¡Vamos! Mirá todo esto, toda esta mesada increíble. Tres finalistas. Hoy van a competir acá para ver quién tiene el premio mayor. Qué bueno. ¿Qué? Y las empanadas que van a hacer quedan, me imagino. ¿Cómo? No, disculpame, a mí. ¿Las vamos a poder comer nosotros? No, más vale. Sí, tiene que hacer mínimo 18.000 docenas para que podamos. Me parece bien. Es como el precalentamiento para este fin de semana, la fiesta de la empanada. Acá sí. hay que hacer una producción masiva porque somos un montón y con sí. ganas de comer las mejores empanadas. Y hay varios que vienen, parece, con hambre de ayer, ¿eh? O sea, sí, que... no vienen con hambre de hoy. Se siente... Y hoy arranca contra viento y marea, arranca la fiesta nacional de la empanada. Fiesta nacional, ¡vamos! Internacional, interplanetaria de la empanada. Va a estar espectacular, así que vayan. Va a mejorar el tiempo. Hoy parece que está horrible sí. y parece que no va a cambiar, pero va a mejorar el tiempo hacia la tarde-noche. Mañana va a estar hermoso y el domingo también va a estar soleado. Así que tranqui que va a cambiar el tiempo. ¿Vos sabés que me acaban así de decir que Emilia Mernes está mañana en Famayá? Claro, sí, sí, sí. O sea, mañana va a estar todo el piberío directamente gran en Famayá. Cartelera. También está la mancha de Rolando, viene mañana. Va a estar bastante. Lindo, toda entrada libre gratuita, por supuesto. ¿Qué ¿no? personaje? ¿Qué personaje? Bailando ahí abajito. Así es. Bueno, aprovechen el fin de semana en Tucumán y además los que tengan que ir al centro o al microcentro, traten de evitarlo. Si vienen, vayan a Gamba, porque desde 24 y Bernabé hacia el centro está colapsado de autos, está cortado el centro, obviamente por lo que se está preveyendo para hoy a la tarde y mañana con los actos de la llegada del candidato a presidente de la Nación, Sergio Massa, y el resto del equipo. Ya vamos a estar hablando al respecto, pero bueno, hay una larga nómina de dirigentes, diputados nacionales, senadores y demás, que van a estar presentes en los actos que comienzan hoy a la tarde con la llegada de Massa Rossi y mañana en los dos actos, tanto en el Mercedes Sosa como en el hipódromo. Bueno, y a los colegas que han venido también de canales nacionales que ya están acá. Bueno, ahí está, mirá, vamos Cochito, a presentar todo tuyo. Una a una a las finalistas de este gran campeonato, que la verdad que fue destreza del repulgue, fue destreza de velocidad. Vení, Rami, que vas a presentar. Vamos a ir presentando una a una. Justamente para que vayan pasando. Gladys Perea, un aplauso. Qué grande, Gladys. Bravo. Gladys, a ver, yo te voy a agarrar el micrófono. Ahí está. Bueno, a Silvia Maidana y a Cristina Rojas Lazarte. Vamos, vayan pasando. Silvia. Las chicas, qué bienvenidas. Grandes. ¿Cómo andás? Pasen ¿cómo acá. Hola, Cristina, hola, querida. Buenos días. Ahí pasen. Bueno, ahí estamos.
Qué grande. De ellas tres va a salir una, ¿verdad? Exactamente, o sea, una exactamente. Esta es la final con las tres finalistas. Hay que ver porque es un concurso que ya ha tenido su tiempo. Ya tuvieron su changüí. Para practicar. Entonces ahora tiene que volar, ¿sí? Hay que volar, ya conocemos el sistema. No sea malo. Hay un montón de presión. Yo tengo que decir que hay que cambiar de jurado, chicas, ¿no? Porque Corcho es muy malo cuando va a evaluarla. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cambiamos o no cambiamos? Un repulgue le va a tachar la empanada. Un repulgue hace que la empanada sea tucumana o que sea un pastelito con carne, ¿sí? No, se termina. No sea así, Corchito. La verdadera empanada tucumana lleva 13 repulgues. Ahí está. Muy bien. Bueno. Tiene que ver, ojo, que en medio de todo el frenesí, mientras uno va compitiendo, pasan por ahí esos descuidos, siempre. Claro. O se arruga un poquito más el repulgue, pero bueno, eso hoy seguramente no pasará. Bueno. Hoy nada, no puede fallar, no puede haber una empanada que no tenga... Nada puede malir sal, así que no hay problema. Exactamente. Sí. Bueno, acá están. Lo que también le agradecemos siempre que nos acompaña